De verdad que muy contento de estar acá con todos ustedes y muy grato de poder recibir acá a nuestro gran amigo Jorge Glenn, acompañado de Jorge Buendía, que nos está acompañando también. Esta experiencia de tener este concierto acá en Carúpano representa de verdad un hito importante para nuestra ciudad y que de alegría y regocijo que nosotros podamos tener la presencia acá de Jorge y de todos los medios de comunicación, agradecerle por acompañarnos en este momento. Podemos iniciar, creo, con la etapa de preguntas para que podamos ir compartiendo entonces las impresiones de nuestro invitado del norte. Sí, si maestro Jorge quiere dar algunas palabras de apertura. Antes de hablar, quiero decir una palabra. No, realmente encantado, complacido de estar aquí, agradecido por este recibimiento tan bonito. Como les decía, creo que tenía unos 8 o 10 años que no venía a Carúpano y es una ciudad maravillosa de la que he disfrutado. Tengo tantos recuerdos lindos de acá, con tantos amigos y musicazos y gente bonita. Así que encantado de que estén ustedes, pedirles disculpas una vez más, porque la idea no es sino poder compartir el tiempo. O sea, valoramos muchísimo su tiempo y de verdad ha sido bien complicado hacer todo esto, pero por aquí estamos y con mucho gusto estaré respondiendo todas las preguntas que ustedes quieran y además disfrutando de este día maravilloso que ojalá se convierta en una semana. Lástima que me voy mañana, pero me encantaría quedarme más tiempo aquí en Carúpano y disfrutar de toda esta zona preciosa. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a todos los medios de comunicación que hacen presencia acá en esta rueda de prensa y los distintos comunicadores y programas de radio y de televisión que hacen presencia acá en esta rueda de prensa, a nuestra querida Lidia Martínez del programa Lo que faltaba, José Luis Urbina, perteneciente al Pregonero Digital y Arroz con Mango, a María Cristina García de Tu TV, también a Nelson Brito de Carupanízate, a Nargeli Romero de Cápsula Contemporánea, a Richard Marín por Solar 101.5 FM, a Oliver García del programa Lo Nuestro es Lo Mejor, a nuestro amigo Ignacio Ramírez, acompañado también con Otto Irazábal y con Yumeli Díaz por parte de El Tiempo y por supuesto también de Televen, a Víctor Loranda por Alfa Estéreo, a nuestra amiga Jenny Rodríguez del programa Ponte al Día, también a Pedro Miguel Oliviera del programa En Primera Fila, Esteban Mieres de Calle Tacarigua, a Frayer Moreno y a Iber Romana por parte de Sonic, al igual que nuestro amigo Jorge Farías, que también nos acompaña, Enrique Hernández y a Héctor Noguera de Prensa Digital Carúpano, también a Marcos Morales y a Saibena Rodríguez de carupanero.com, a Yesenia García de Reporte TV, a nuestra queridísima Lovelia Pérez, prensa del Consejo Municipal de Carúpano, a Alexander Pacheco que vino hasta acá, hasta la ciudad de Carúpano por parte de Atrio Noticias, a César Toledo también bienvenido por parte de Globovisión, a nuestro amigo Juan de el programa Salpícate de Tu TV, a nuestra queridísima Regina Freites también la vi por allí, a Otico Rodríguez de Única Digital y por supuesto también a Juan Vallejo de carupanizate.com que está acompañándonos el día de hoy acá en esta rueda de prensa. Vamos a dar